Thank you.
Wandis y Rocío Benito Smith Wandis. Pedimos por los dioses Dionisia Siciliano Fortunato Benito. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad, la fe de parte de Dios Padre, de Jesucristo el Señor, esté con cada uno de ustedes. En nombre de Dios. Entonados en canto penitencial. Salvo en pocas palabras, vive cómodamente a costa de estos
pagos. Hay mucha injusticia, corrupción, tal vez en algún momento también de explotación de la gente sencilla, la gente humilde, la gente pobre. Pero una cosa bonita, cuando tiene el encuentro con Jesús, Zaqueo cambió. Ya no es un Zaqueo que piensa solamente en sus necesidades particulares. No se más. Le dice a Jesús: Señor, voy a compartir la mitad de mis bienes con los más pobres. Y si alguno me ha aprovechado, he sido injusto, le voy a devolver 4 veces más. Y dice Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Eh? Todo encuentro con Jesús es un encuentro de cambio, transformación de mente, de corazón. Hoy también nosotros necesitamos encontrarnos con Dios. Necesitamos encontrarnos con nuestra patrona Santa Bárbara para que tratemos de buscar la santidad. Tratemos de buscar un poco más el conocimiento de Dios en nuestra vida. Tratemos de abrir nuestro corazón a Dios. ¿Para qué? Para que podamos discernir los signos de estos tiempos. Que le pidamos a Dios en este día que Él nos regale mucha sabiduría. ¿Para qué? Para que podamos discernir los signos de estos tiempos. Ustedes y yo por este lugar no somos eternos. No tenemos la vida comprada. No tenemos la vida asegurada. En esta vida, hermano, hermano, nada es tuyo, nada es mío. Todo es pasado. El tiempo, los años, el vivir en mi vida, no va a ser igual. Porque ustedes, como familias, apóyense, anímense. La mejor inversión en estos tiempos, ¿cuál será? Que brindes un tiempo valioso en este momento a los seres queridos. Como seres humanos, no somos perfectos, nos hemos equivocado, nos seguiremos equivocando, pero nunca es tarde. Que me ofrece. Y en esta mañana, Santa Bárbara de Asa tiene la mirada en la vida de cada uno de ustedes. Que ella te proteja, que ella te colme de abundantes bendiciones y interceda por ti ante Dios. Y así sea. Te presentamos estas ofrendas en la advocación de Santa Bárbara. Proteja y colme de abundantes bendiciones a estos hijos tuyos aquí presentes. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Porque tenemos que levantar nuestra fe, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso, la gloriosa mártir, Santa Bárbara, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad
tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles, arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Oh,
Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, hermanas, la mesa está servida. El Padre bueno nos invita a compartir este banquete eucarístico. Si alguna persona va a recibir la comunión y va a comulgar, puede pasar adelante, por favor. Los demás tomen asiento un momento. Muchas gracias.
acompañarnos de repente a la última morada de mi papá y mi mamá que se encuentran acá. Gracias. Todos los años nosotros en este día le hacemos homenaje a los dos, nuestros seres queridos. Desde aquí, vecinos, quisiéramos que nos acompañen todos a la puerta del cementerio, porque ahí tenemos un poco de refresco. Desde ya quedan invitados todos los vecinos que están a nuestros alrededores también. Vecinos, y vamos a pasar un rato. Hay que... Thank you.
manda Juventud de Santa Isabel Huancayo. Marianela Belito Cipriano, que les hace presente con mucho cariño desde Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos mis hijos que de repente en este momento, no por X motivos, trabajan, no pueden estar a nuestros lados. Gracias a todos ellos por haber hecho un esfuerzo y que cada año esta fiesta los realizamos con mucho cariño. Gracias, Marianelita. Desde los Estados Unidos, de repente nos has enviado un granito de arena para poder contribuir a esta fiesta y llevar un realce de repente mucho mejor. Gracias, hija, en nombre de ti y de toda la familia y de nuestro querido engreído que hoy ya tenemos en nuestras manos. Muchísimas gracias, nos vamos a servir este pequeño néctar que con mucho amor y mucho cariño y mucha humildad nos has podido hacer llegar. Muchísimas gracias. Duras palabras. De alguna manera también, yo también agradezco a Marianela y con todos tus hermanos. Muchísimas gracias por la felicidad que da Marianela. De igual manera agradezco también a todos tus hermanos. En alguna otra forma han colaborado.
Un saludo para el Ray, ¿no? Gracias. Bueno, ahí teníamos las palabras también de don...